doctora Tere Mireles, formo parte de MILC, soy cofundadora de MILC, que es esta ONG de la que somos parte, que hemos venido trabajando con Fundación Signux a lo largo de los años en este tema tan importante de ahora octubre. Hoy, en el Día de la Lucha Internacional contra el Cáncer de Mama, les queremos dar la bienvenida. Gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando y viendo, gracias por el tiempo que se están tomando de dedicárselo a ustedes. Yo soy el doctor Jaime Tamés, también formo parte de MILC y bueno, queremos agradecer a todos que están conectados y a la Fundación Signus por siempre apoyarnos compartiendo información que sabemos que es muy valiosa para que puedan tomar buenas decisiones. Entonces vamos a empezar esta noche con esta plática que llamamos el ABC del cáncer de mama. El ABC. Vamos. Y queríamos empezar hablando de la problemática. Creemos que es bien importante que para que se encuentre y se busque una solución, tenemos que entender el problema que estamos viviendo actualmente. Y el día de hoy, este 2021, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial. Todas las mujeres tienen un riesgo de desarrollar cáncer de mama y sabemos, y se ha compartido mucho la información, que una de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama en algún momento de su vida. ¿Qué es lo que pasa en México? Que lamentablemente la mayor parte de las pacientes se detectan en etapas avanzadas y sabemos que si detectamos el cáncer oportunamente, actualmente podemos curar a las pacientes. Así es. Probablemente sea uno de los mensajes más importantes que queramos dar y nosotros con el ABC del cáncer de mama les vamos a explicar qué es lo que hay que hacer. No queremos olvidar un tema importante, que no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Así es, nuestra audiencia seguramente, y ojalá haya muchos hombres escuchándonos, entonces es importante hablar del problema también en hombres. 1% de los casos de cáncer de mama se van a presentar en hombres, entonces invitamos a todos los hombres que si en algún momento se llegan a palpar alguna bolita, busquen atención médica especializada. Ahora, en México se diagnostican etapas avanzadas y eso hace que el número de muertes que tenemos por cáncer de mama sean muy altas. Y esto no es igual en el resto de los países. Hay países donde tienen programas muy bien estructurados para detección oportuna de cáncer de mama y la mayor parte de las pacientes se detectan en etapas tempranas. ¿Qué quiere decir? Antes de que tengan un síntoma. Junto con esta problemática de los diagnósticos en etapas avanzadas, hay 3 problemáticas que ya tenemos muy bien identificadas y que es algo que siempre mencionamos y es importante que ustedes conozcan. Una es el retraso, la demora en el diagnóstico de cáncer de mama. El diagnóstico y la atención. El promedio en México en que una paciente se palpa una bolita y busca atención médica es corto. El problema de las pacientes es posteriormente para hacer un diagnóstico y en promedio en nuestro país, a partir de que se palpan una bolita e inician tratamiento oncológico son 7 meses, comparado con un mes que tarda en otros países. Ahora, hay también una falta de tamizaje o check-up. Acuérdense que la mamografía es el mejor estudio para detectar el cáncer. Al ratito vamos a hablar más de esto. Pero solamente el 22% de las mujeres arriba de 40 años en México se han hecho al menos una mamografía. Y para poder realmente impactar en las tasas de mortalidad, tenemos que llegar al 70% de nuestras mujeres. Otra problemática es que las mujeres no conocen su riesgo y hay mujeres que tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama y esas pacientes ameritan recomendaciones muy especializadas para detección oportuna de cáncer de mama. Entonces ahorita le vamos a platicar qué es lo que podemos hacer para ellas. Estos son los tiempos que platicamos. La paciente realmente el promedio en que tarda son 10 días en buscar atención. El problema son los sistemas de salud que están muchas veces saturados, la falta de especialistas. Y si comparamos los tiempos que tenemos en México comparado con otros países,
En otros países los tiempos son mucho más cortos y hay una atención mucho más rápida. También es importante que sepan que los médicos que se encargan de tratar la patología mamaria, principalmente el cáncer, pues están los cirujanos, los radiólogos, los patólogos, los oncólogos, médicos, etc. Y lamentablemente en México hay un número muy pequeño de estos especialistas. Entonces, vamos a empezar con el A. El A. Vamos a ver hoy el ABC. El ABC del cáncer de mama. Y es importante que sepan que todos los que están viendo esta conferencia van a tener derecho a participar en una rifa en donde se van a rifar check-ups completitos. ¿Eh? 50 check-ups. 50, son un montón. Así que escriban en los comentarios. Hashtag Mes Rosa. Hashtag Mes Rosa. Y entonces se va a hacer la rifa y mañana van a saber los resultados. Pero se van a rifar 50 check-ups completitos de alta calidad. Para que no se vayan y se queden todo completito. Entonces, vamos a ver el ABC del cáncer de mama. Vamos a ver primero el A, que quiere decir autoconocimiento mamario, y es lo que todas las mujeres debemos hacer para lograr una detección oportuna. Luego Jaime nos va a platicar del B, que se refiere a las biopsias de mama, sobre todo las biopsias más recomendadas y correctas que todas deben de exigir al momento de que alguien les dice que tienen algo sospechoso. Y luego vamos a platicar un poquito de la C, que es acerca de conociendo mi cáncer, ya que se le hace un diagnóstico a la paciente. Empezamos con la A. El autoconocimiento mamario, como ya platicó Jaime ahorita, pues las detecciones oportunas son las que salvan vidas. Y en la actualidad, ya no nada más les decimos, ah, tócate, porque van a encontrar una bolita más grande de lo que se pudo haber visto, por ejemplo, en los estudios. Es correcto. Y hay que saber tu riesgo, y son cuatro pasos, básicamente. El uno es, como platicaba ahorita Jaime, conocer mi riesgo. Hay pacientes de riesgo convencional, de riesgo incrementado, o que pudieran llegar a tener una alteración en los genes y tienen un alto riesgo por los genes. Entonces, no es lo mismo lo que debe hacer una paciente de riesgo normal, de riesgo incrementado y de alto riesgo genético. Entonces, hay que saber si yo tengo más riesgo del normal. Claro, y algo que creo que es importante, Tere, que muchas veces no queremos hablar de ese tema. Es bien importante que la gente platique con sus familiares, sí, que sepan si hay cáncer o no, qué tipo de cáncer, la edad de diagnóstico es lo que nos va a ayudar a los médicos a poder identificar realmente las pacientes de alto riesgo. Sí, porque luego supongo que te ha pasado a ti también, nos toca en la consulta ver una paciente que dice, ah, mi tía tuvo un cáncer, pero no sé bien de qué, ni a qué edad, ni nada, porque es muy reservada y no nos quiere contar. Ojalá y eso ya no fuera un tabú y platicáramos abiertamente a la familia de perdido qué es lo que está pasando si tenemos un diagnóstico nosotros, porque les puede ayudar a ellos. Es correcto. Al final, los antecedentes son de toda la familia y podemos tomar mejores decisiones si todos conocen su riesgo. Así es. Entonces, ese es el número uno. Ahorita lo vemos un poquito más a fondo, pero es conocer mi riesgo. El paso número dos del autoconocimiento mamario es realizar mis estudios de detección oportuna, que el más importante, no nos vamos a cansar de decírselo, es la mamografía. Una mamografía de calidad a partir de los 40 años. No se les olvide, la calidad es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacernos nuestros estudios, porque igual, Jaime, todos los días vemos en la consulta pacientes que se hicieron su estudio, que les dicen que no tienen nada y al final resulta que había un cáncer que iban siguiendo en los estudios de imagen. Yo siempre les digo que busquen centros especializados, que tengan tecnología, y tal vez lo más importante es que el que ve e interpreta tu estudio sea un radiólogo de mama. Sí. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Eso, si es una radióloga o un radiólogo con la alta especialidad de mama, él o ella se va a encargar de que todo a su alrededor funcione correctamente, que haya un buen equipo, que haya buena técnica, buena interpretación por su parte, eso es garantía. Es correcto. Entonces, segundo paso del autoconocimiento mamario, realizar mis estudios de detección. Ahorita vamos a ahondar tantito en esto. El tres es conocer mis senos.
Olvídense de que si me reviso para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, lo más importante es conocer de verdad mis senos y entonces hacer un hábito al momento de yo estarme revisando cada mes y poder detectar si algo cambió. Acudir rápido, 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 si notan algo anormal. Exacto. Y el cuarto paso del autoconocimiento mamario, llevar un estilo de vida saludable, que ahorita platicamos un poquito lo que engloba y que nos ayuda a disminuir un poquito el riesgo en lo más posible para padecer cáncer de mama, aunque sabemos que el riesgo nunca lo vamos a llevar a cero. Es correcto. Entonces, paso número uno, conocer mi riesgo. 5 al 10% de los casos de cáncer de mama son de carácter hereditario, es decir, hay una alteración en los genes que se puede ir transmitiendo de generación en generación en la familia y predispone a la paciente a que tenga cáncer de mama, de ovario y de otros tipos, inclusive algunos otros genes. Las pacientes de riesgo convencional somos la mayoría, 11 a 13% aproximadamente es nuestro riesgo, que nos da el 1 de cada 8, y pacientes de riesgo incrementado son arriba de 20 si hay varios casos en la familia, sobre todo, o si tienen biopsias con alguna lesión de alto riesgo. Y cuando hay una alteración en los genes, este riesgo sube hasta el 60-80% de posibilidades de padecer un cáncer de mama. Entonces es importante que sepas en qué estrato de este riesgo estás, porque las medidas cambian. ¿Puedo hacer un anuncio? Por favor. Ahorita lo vamos a hacer más adelante, pero adelante. Empieza. Voy a hacer dos anuncios. Okay. No se les olvide que hay rifa de mamografía. Hay que poner el hashtag MedRosa. Pero algo que hemos estado iniciando, algo que iniciamos este octubre, es el programa de Eva Risk. Eva Risk es una plataforma que yo les recomiendo que entren desde una computadora. En www.evarris.com.mx, y hay que llenar un cuestionario, y esta plataforma y este programa les va a ayudar a que ustedes conozcan su riesgo. Está pensada en todas las mujeres, tengan o no tengan antecedentes, está pensada en mujeres que ya desarrollaron cáncer de mama o de ovario para saber si ellas son candidatas a todo lo que mencionó Tere. Conocer su riesgo y saber de forma personalizada cuáles son las recomendaciones para una detección oportuna. ¿Listo? ¿Ya son los dos? Sí. Muy bien. Entonces, acuérdense, el segundo paso del autoconocimiento mamario, hacerse sus estudios de detección. Una vez más, una mamografía de calidad cada año a partir de los 40. Tengas algún síntoma o no sientes absolutamente nada, hay que hacerla, porque este estudio hasta la fecha es el que mejor ha demostrado que hace la detección del cáncer en su etapa más temprana, antes que lo pueda ver el ultrasonido o ecografía. Entonces, este estudio es el que no nos podemos brincar, es el que hace la detección del cáncer en su etapa más pequeña, cuando se cura la mayoría de los casos. Entonces, una mamografía de calidad cada año a partir de los 40. Si eres más joven, ¿qué tienes que hacer? Pues que te revise un médico, de preferencia un especialista, aunque no sientas nada, al menos una vez cada 3 años, de los 20 a los 40. A partir de los 40, idealmente, aparte de tu mamografía, pues ir a una revisión médica. Claro, y yo creo que pueden aprovechar en ese examen clínico, esa consulta con tu médico especialista, precisamente para hablar del riesgo y valorar qué pacientes se pueden beneficiar de estudios de imagen antes de los 40. Así es, siempre en la consulta aprovechamos, aparte de descartar que haya cualquier cosa anormal o sospechosa, aprovechamos para preguntar acerca de los antecedentes en la familia y ver si es una paciente que necesita ir a más estudio al respecto. Entonces, bueno, la mamografía, hay muchos mitos acerca de la mamografía. El más común es que la mamografía es mucha radiación y entonces las asustan, inclusive en los sitios donde se hace el estudio, les malinforman en este tema, y la verdad es que no, la mamografía es un estudio seguro que ya está comprobado que es muchísimo más el beneficio que la dosis de radiación que se reciba. De hecho, no hay casos en los que se haya producido un cáncer de mama por andarse haciendo la mamografía. A mí me suena hasta un poco extraño mencionarlo de esta forma. Y bueno, es un estudio seguro. Hay que hacerlo, acuérdense, en un sitio de calidad, como decías, Jaime, en un sitio donde hay una radióloga o radiólogo experto en mama, eso es casi que garantizada la calidad de los estudios.
Es un estudio que no es mucha radiación y que lo pedimos, a veces inclusive lo repetimos, hacemos proyecciones adicionales cuando hay una sospecha. Siempre que hay sospecha, aunque sea una mujer, por ejemplo, joven o lactando, o inclusive en algunos casos desafortunados que sucede un cáncer durante un embarazo, si es algo de sospecha, tenemos que hacer una mamografía, claro, protegiendo al bebé y tomando todas las medidas, pero es importante. El paso número 3 del autoconocimiento mamario, conoce tus senos. Como les decía, pues no se trata de que si arriba, abajo, un lado al otro, y ya me confundí, se trata de que sepas que todo lo que estás palpando y viendo al espejo es tu normalidad, y eso es lo que siempre debes estar revisando, que esté igual cada mes. Se recomienda, si quieres hacerlo cada mes, después de que ya te bajó la regla, porque antes pues puede haber estímulo y sentir algunos borditos o bolitas que luego se quitan, entonces ya que bajó la regla es el momento ideal. Si lo haces cada mes, te tardas 2-3 minutos, y si notas algo diferente, tienes que ir al médico. No decir, ay, a lo mejor esto es por lo que sea, no es una bolita, es como un bordito, no es... No, 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 se trata de que hay algo diferente, voy y me reviso, y nosotros como médicos nos encargamos de decirte si lo que estás viendo, notando o palpando es algo sospechoso o no es nada. Entonces, el número 4, llevar un estilo de vida saludable. Les digo yo que ese es el más difícil para mí, pero lo intento todos los días con muchas ganas. Entonces, el estilo de vida saludable, para poder disminuir lo máximo el riesgo de cáncer de mama, con lo que ya está comprobado que funciona, aunque acuérdense que nunca lo vamos a llegar a cero el riesgo, es mantener un peso saludable, hacer ejercicio, limitar el consumo de alcohol, porque a la fecha es lo único ingerible que está directamente relacionado con que eleva un poco el riesgo de cáncer de mama. También limitar el uso de las hormonas después de la menopausia. Siempre les digo en las charlas, son maravillosas, salvan matrimonios y hacen armonía familiar, pero siempre bien indicadas, que de verdad las ocupes, que de verdad de los dos tipos sea la que necesitas tú, y de preferencia no por más de 5 años, y que si se puede amamantes a tu bebé, porque un año de lactancia estricta disminuye un poquito el riesgo. Aunque acuérdense que nunca vamos a llegar a cero. Hay muchos mitos, Jaime, sí, del cáncer de mama. Sí, sí, sí. ¿Cuáles has oído? La mamografía es mucha radiación, ya lo mencionaste. Y sabes que yo siempre les digo que nuestro día a día genera radiación. Estamos expuestos todo el tiempo a radiación. Así es. Y realmente la mamografía salva vidas, y la radiación que se genera es mínima comparado con otras cosas que hacemos. Siempre pongo el ejemplo de que te invito a Europa, Tere. A mí que me encanta andar de viaje. Te invito a Europa. Y si te digo yo que el subirte un avión y volar 8 horas genera más radiación que una mamografía, ¿irías o no irías? Como quiera iría. Entonces, luego hay ciertas cosas que no sabemos. Así es. Y al final es por no saber que tenemos miedo de hacer ciertas cosas. Así es. Entonces, falta de información. Realmente no tengan miedo. Los equipos actuales generan muy poca radiación y es segura. Así es. Otro de los mitos que siempre lo oímos y lleva años, ¿no? Que el brasier con varilla causa cáncer de mama. Eso es falso. Les digo, bueno, el brasier con varilla, pues no debería existir, lo inventó un hombre, pero bueno, existe. Su fin es estético, no es un soporte anatómico de verdad para la mama. Entonces al final comprima el tejido y a la larga va doliendo. Y siempre le digo a las pacientes, pues es como si trajeras el zapato apretado y andas caminando por todos lados todo el día, te va a doler el pie. Igualito pasa en el seno, ¿no? Pero no causa cáncer. El desodorante también es algo que la gente, no sé si lo relacionan porque les decimos que cuando vayan a hacerse una mamografía no utilicen desodorante. A lo mejor. Probablemente, sí. Pero actualmente ya se ha estudiado y los desodorantes no generan cáncer. Hay que usarlos. Hay que usarlos. Sí, les pedimos que no se lo pongan al momento de hacerse el estudio, porque los residuos que dejan la axila se pueden ver en la mamografía y confundir, entonces antes de entrar se lo pueden limpiar. De hecho, ahí hay a veces toallitas, sí, toallitas húmedas.
y saliendo se lo pueden poner sin problema, no causa cáncer. A lo mucho llega a pasar que se inflama una de las glandulitas de ahí de la axila del sudor porque se tapó el porito. Uh-huh. Y pero si no se cáncer. Infecta, antibiótico, listo, ¿no? Pero no cáncer para nada. Los golpes creo que es el que más algunas personas sí. mencionas, que si darte un golpe ahí directamente puede producir o generar un cáncer. Sí, eso no, tampoco. Es un mito, es mentira. Luego le echan la culpa al pobre niño porque casi siempre sí. es un niño pequeño el que accidentalmente golpea a la mamá, ¿no? En la mama. Entonces, no, los golpes no causan cáncer de mama. Lo peor que sucede es algo que se llama necrosis grasa. Muere unas poquitas células ahí de la grasita que envuelve el tejido mamario. Se puede ver inclusive en los estudios, pero uh-huh. ya analizando bien el caso sabemos que no fue nada malo. ¿Y qué otro? Muchos alimentos. Jaime. Sí. Muchos, ¿no? Alimentos luego los han tratado de relacionar y yo creo que esto es algo que se ha estudiado muchísimo para saber si realmente algún alimento puede estar relacionado a cáncer. A la fecha no hay una dieta que podamos recomendar que esté demostrada que puede generar cáncer. Al final sí es importante mantener un estilo de vida saludable y dentro está una buena alimentación. Lo que ya sabemos, les digo yo, ya sabemos cómo debemos comer, lo escuchamos por todos lados, es difícil cumplirlo, pero esa es la recomendación, no algo particular que debas evitar o alguna comida especial que debas ingerir para que no te dé cáncer, eso no hay nada demostrado científicamente. B, sigue el B, el B es mío. El B es biopsias. Es importante que sepan que cuando tenemos sospecha de que una paciente tiene un riesgo de que eso que se ve, se palpe en los estudios de imagen, etcétera, sea sospechoso de cáncer, ameritamos realmente ponerle nombre y hacer un diagnóstico. Así es. Y para eso es una biopsia. Una biopsia quiere decir tomar una muestra de eso que nos parece sospechoso o que es anormal en los estudios de imagen y que el patólogo lo analice y saber si es un cáncer o no. Ah. Hay una campaña que hemos estado dándole difusión este año y la doctora Tere generó un video inclusive que pueden encontrar en las redes sociales de no a la biopsia quirúrgica la mama. ¿Qué es la biopsia quirúrgica? Es querer operar a la paciente para retirar esa bolita que se palpa o que se ve en el estudio para saber si es un cáncer o no. Actualmente, ahorita les voy a poner unos ejemplos, podemos hacer biopsias con agujas especiales, así es. Se llaman agujas de corte o TruCut, las cuales son muy seguras, de bajo riesgo, la peor complicación puede llegar a ser un moretón y esa creencia que se tiene de que puede diseminar el cáncer, hacer que crezca, son totalmente falsas. Es uno de los mitos también que vemos frecuentemente. Oye, dices actualmente y parece que ayer las inventaron. Pero estas biopsias llevan 40 años, yo creo, fácil. Es correcto. En otras partes, en centros especializados de otras partes del mundo, tienen muchísimos años realizándolas. Al final, lo que queremos es lo mejor para la paciente. Así siempre es. Estamos buscando qué es lo mejor para ustedes. Muchas veces se hacen cirugías innecesarias. Por ejemplo, si hacemos una biopsia y resulta que esa bolita es algo totalmente benigno y no va a incrementar el riesgo a futuro, pues una cirugía va a ser totalmente innecesaria. Pero lo que es a favor de la biopsia con aguja es que si tenemos la forma de diagnosticarlo antes de operar a la paciente, en ese momento el diagnóstico nos da oportunidad de ponerle apellido al cáncer, de tapificar a la paciente y darle un tratamiento personalizado. Que ahorita lo vamos a ver en la C. En la C. Ya, con un diagnóstico es que es correcto. Sigue. Si es cáncer, al final, cuando quitan la bolita con una cirugía, muchas de las pacientes que nos llegan a la consulta son pacientes que van a necesitar nuevamente una cirugía para completar su tratamiento oncológico. Hay pacientes que de inicio no necesitan cirugía, sino tratamiento, entonces le quitan oportunidad
a las pacientes de recibir primero un tratamiento médico, luego las pacientes no tienen oportunidad de conocer un plan de tratamiento completo y esto es una biopsia. Esta es la biopsia con trucut o aguja. Si la bolita se palpa clínicamente, si podemos identificarla, son biopsias que se pueden hacer en el consultorio, pero si la lesión es pequeña y se ve por ultrasonido, entonces le pedimos al radiólogo de mama que haga una biopsia guiada. ¿Y qué quiere decir? Que pone el ultrasonido y va guiando la aguja para llegar a esa pequeña bolita o ese nódulo o esa área sospechosa para ponerle nombre mediante la biopsia. Y si es muy pequeña y no se ve en el ultrasonido, podemos utilizar el mastógrafo, que es una biopsia por esterotaxia. Vamos a dar dos anuncios, André, antes de que sigas. Recuerden que hashtag MesRosa en los comentarios para tener acceso a la rifa de un check-up, bueno, no uno, 50 check-ups completitos. Ahí se va a ir notificando quién está poniendo el hashtag. Y la otra, no olviden que sus preguntas las pueden ir poniendo en los comentarios, porque al final las vamos a leer y vamos a tratar de aclararlas todas. Entonces, si van teniendo dudas en estos momentos de los temas que vamos platicando, váyanlas escribiendo. Quisimos ahora presentar un caso o varios casos clínicos para que pudiéramos nosotros explicar la importancia de las biopsias percutáneas y no la biopsia quirúrgica. Miren, estos son casos reales. Esta es una paciente que acudió a los 40 años a su primera mamografía. Súper responsable. Muy responsable. Y lo que vemos en su mamografía, ahí circular con rojo, son esas microcalcificaciones, esos pequeños puntitos blancos. Imagínense, y la mamografía pues realmente es como una radiografía, pero imagínense que arrojamos granitos de sal en el tejido mamario y la mamografía es el único estudio que tiene la capacidad de ver eso. Entonces, esta paciente no tenía ningún síntoma, se hizo su mamografía, la revisamos, vimos sus estudios y le recomendamos una biopsia porque eso es sospechoso de malignidad, es de una moderada sospecha de malignidad. Entonces, lo que le recomendamos fue una biopsia percutánea con aguja, utilizando el mastógrafo, y esos fragmentos del lado izquierdo son los fragmentos que se obtuvieron de la biopsia. Bien importante que estas biopsias las hagan médicos radiólogos, y en esta paciente, con este tipo de biopsia, pudimos diagnosticar un cáncer en la etapa más temprana. Fue un carcinoma que se llama in situ, que ahorita Tere nos va a platicar de él, pero esta paciente tuvo la oportunidad de detectarse oportunamente un cáncer y solamente necesitar una cirugía pequeña donde se quitó esa área, o sea, no hubo necesidad de retirar el seno. Esta paciente no ameritó un tratamiento de quimioterapia, entonces el pronóstico de esta paciente es un pronóstico muy bueno a futuro. El siguiente caso que les quiero platicar es otra paciente, aproximadamente 55 años, que se estaba haciendo sus mamografías cada año y en esta mamografía del 2021 identificamos en la mama derecha, igual que la paciente anterior, unas microcalcificaciones, estos granitos de sal en la mamografía en un área muy pequeña, igual que la paciente anterior, recomendamos una biopsia por esterotaxia y afortunadamente en esta paciente, Tere, nos reportaron que era algo totalmente benigno. Y algo totalmente benigno, así de pequeño, que no da más riesgo, no se tiene que operar. No ameritó ningún tipo de cirugía y la recomendación para esta paciente fue volver a continuar con los estudios de imagen cada año. Importante recalcar, Jaime, ahora que vas a este caso, en el primerito que diste, que una mamografía en una paciente sin síntomas justo a los 40 pudo hacer la detección más oportuna del cáncer de mama cuando se cura el 98-99% de los casos. Eso fue lo que hizo la gran diferencia. Así es. Este caso nos gusta, Tere y a mí, porque podemos explicar una de las principales o dos de las principales problemáticas que tenemos en nuestro país.
Esta es una paciente que se hizo una mamografía analógica, que quiere decir que, o a lo que voy es que hay actualmente tecnología más avanzada, mamografías digitales con tomosíntesis, que nos ayudan y a los radiólogos les ayudan a hacer un diagnóstico en una etapa más temprana. Pero bueno, al final se hizo una mamografía y acudió al sistema de salud. Tardaron aproximadamente 3 meses en darle su resultado, que es el promedio de lo que tardan en interpretar una mamografía. Y al momento de llegar con el médico leyó la interpretación y ahí decía que era un BI-RADS 2. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada anormal y son hallazgos totalmente benignos. Entonces el médico correctamente le recomendó a la paciente que el próximo año se hiciera la mamografía. Pero voy a enseñarles una imagen más a detalle. ¿Ven esos pequeños puntitos blancos que se ven en el centro de la pantalla? Son muy parecidos a la primera y la segunda paciente. Realmente esta paciente tenía una mamografía anormal. Esta paciente ameritaba, igual que el primer caso, una biopsia por esterotaxia y este es un cáncer en una etapa muy temprana. El tratamiento que le hubiéramos ofrecido a la paciente hubiera sido igual que la primera paciente, o sea, la paciente no hubiera sido sometida a una mastectomía y no ameritaba un tratamiento de quimioterapia y un pronóstico muy bueno para la paciente. ¿Qué pasó? Que se hizo una mala interpretación de su estudio, porque no es un estudio fácil de interpretar. No es fácil y está técnicamente correcto. El problema fue también que la paciente regresó 3 años después a hacerse su mamografía. Entonces, en el 2011 no se diagnosticó por una mala interpretación de la mamografía y el problema es que regresó 3 años después y en ese sitio donde estaban esos puntitos blancos surgió un tumor, una bolita que hizo que la paciente se la palpara, buscara atención médica y diagnosticáramos con cáncer de mama. A la paciente le va a ir bien porque va a tener acceso a un tratamiento, pero a final de cuentas, el pronóstico y el tratamiento que le damos a la paciente en el 2014 fue totalmente diferente que hubiera recibido en el 2011. Por eso es importante una mamografía de calidad cada año a partir de los 40. Vamos a pasar a la C del ABC del cáncer de mama, que como les platicábamos, vamos a ver un poco acerca de qué es lo que yo tengo que saber cuando me hacen ya un diagnóstico de cáncer de mama. Es muy importante también porque igual todos los días vemos en la consulta pacientes que vienen a una segunda opinión, que ya les dijeron que tienen cáncer y nos damos cuenta que no tienen ni siquiera la información básica que deberían tener. Y yo creo que y las pacientes que nos ven y que probablemente pasaron por ese proceso o ese momento o que actualmente están siendo diagnosticadas con cáncer de mama, sabemos que son momentos muy angustiantes, pero siempre, siempre hay que tomar decisiones bien informadas. O sea, ese momento es básico para estar bien informada acerca de la enfermedad, porque eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones de tu tratamiento. Y eso es lo que nos vas a explicar. Siempre también les recomendamos, sabemos, como dices, es algo muy fuerte y es algo que te estresa y que quieres rápido hacer un tratamiento, porque si no, esto puede empeorar. Y en realidad no es así. Lo que les recomendamos es, toma un respiro, piensa un poquito las cosas y siempre que te quede duda, pide una segunda opinión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber si ya me diagnosticaron un cáncer de mama? Son cosas muy básicas que cualquier médico que te dé el diagnóstico te lo debería informar. Una es la etapa, sobre todo, del cáncer. ¿En qué etapa está mi cáncer? Porque eso va a dictar tratamientos y pronóstico. Dependiendo de la etapa, entre más temprana, mejor pronóstico. Y también dependiendo del tipo de cáncer, es el pronóstico y el tratamiento que se debe recibir cada paciente. Otra cosa que deben de saber es el tipo de cáncer. Hay distintos tipos de cáncer, hay unos que son más tranquilos y otros que son más agresivos y no es lo mismo tener uno pequeño agresivo que uno pequeño de mejor comportamiento biológico, le llamamos.
Otra cosa que es súper importante es saber el tratamiento completo que me van a dar. No solamente te lo quito y luego vemos, sino vamos a ver cuál va a ser todo tu proceso completito de tratamiento. Si primero voy a cirugía o primero voy a quimio, si voy a necesitar todos los tratamientos o no. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de cómo empieza a crecer el cáncer de mama. En la filmina de la izquierda vemos una glándula mamaria y ahí cerca los ganglios linfáticos, que es a donde llegarían primero las células del cáncer de mama. Y en la filmina de la derecha estamos viendo la mama de perfil y por dentro, en donde lo rosita es el tejido mamario y lo amarillo es tejido graso, que es lo que compone la mama. El cáncer de mama pues nace de la glándula, o sea, de lo rosa, y hay lóbulos donde se formaría la leche, que son los redonditos y conductos que la transportarían al exterior. Entonces el cáncer de mama puede ser ductal, si viene los conductos, o lobulillar, si es de los lóbulos, que es la gran mayoría de los casos, y puede ser in situ, como platicábamos ahorita, de estas calcificaciones o granitos de sal pequeños, que es la etapa más temprana en la que se puede diagnosticar un cáncer de mama. Y como ya vimos inclusive en un caso, podemos hacer diagnósticos años antes de que se llegue a tocar una bolita en el seno y se cura en el 98-99% de los casos, o puede ser un cáncer infiltrante que ya salió del conducto y puede ser que viaje primero a la axila y después de tiempo a otras partes del cuerpo. O sea, es infiltrante cuando ya hay una bolita formada que generalmente se ve en el ultrasonido. Así es, que ya rompió el conducto. Entonces el in situ está dentro del conducto, el infiltrante rompió el conducto y se puede ir por los vasos linfáticos y sanguíneos, como les decía, primero a la axila y luego a otras partes del cuerpo. Y entonces hay 5 etapas del cáncer de mama. La etapa 0, que es el cáncer in situ, el más chiquito. La etapa 1 es un infiltrante pequeñito, ganglios negativos, ahí seguramente todavía no se palpa. Es correcto. Pero se puede ver en los estudios de imagen. Etapa 2 es un tumor más grande, a lo mejor ya se empieza a palpar algún ganglio, ya puede tener enfermedad. Y hasta ahí son las etapas tempranas que generalmente son de buen pronóstico para las pacientes ya con los tratamientos que les toquen. Y luego sigue la etapa 3, que es la localmente avanzada, o sea, son tumores grandotes con muchos ganglios. Y luego la etapa 4, que desafortunadamente es cuando el cáncer ya se fue a otras partes del cuerpo a invadir órganos vitales como pulmones, hígado, cerebro, en donde ya se pone ahora sí en riesgo la vida de la paciente. Y es importante saber que las pacientes que se diagnostican en etapas avanzadas, ya sea 3 o 4, hay opciones de tratamientos para ellas. Bien importante poder identificar cuál es el tratamiento ideal para controlar la enfermedad. Así es. Ahora platiquemos tantito acerca de los tipos de cáncer de mama. Como les decíamos ahorita, no es lo mismo tener uno más agresivo o uno más tranquilo. Y esto lo podemos saber, el tipo de cáncer, con un estudio que se llama panel de inmunohistoquímica, en donde se estudia, el patólogo en el laboratorio estudia el tejido de la biopsia con aguja que ya les tomaron, y ahí puede determinar qué tipo de receptores tiene el cáncer. Imaginemos que es como la célula del cáncer tiene unas cerraduras y los receptores son una llavecita, y entonces va a llegar a abrir ciertas cerraduras dependiendo del tipo de cerradura que tenga la célula del cáncer, y va a empezar a crecer este tumor más rápido. Entonces, hay tres tipos, a grandes rasgos, hay tres tipos principales de cáncer de mama. Está el cáncer de mama hormonosensible, en donde esta llavecita abre los receptores de estrógeno y progesterona, por eso se llama hormonosensible o dependiente de hormonas. Es el más tranquilo, el de mejor pronóstico, y que hace candidata a la paciente a tomar una pastilla al final del tratamiento para que bloquee estos receptores y bajen las posibilidades de que el cáncer vuelva a futuro. Y afortunadamente es el más frecuente. Es el más frecuente y es el de mejor pronóstico, entonces eso es bueno. El segundo tipo de cáncer de mama en agresividad podríamos llamarlo como que es el intermedio, y se llama cáncer HER2-NEW. Tiene un receptor o una cerradura a las células que se llama HER2-NEW, y entonces este cáncer
tiene un poquito más de agresividad, pero afortunadamente hay un medicamento especial que está formado por anticuerpos monoclonales que va y hace que el tratamiento dirigido a este tipo de células tenga entonces la paciente un mejor pronóstico. Y por último está el cáncer de mama triple negativo, que ese es el que es de los más agresivos. No hay a la fecha, se está estudiando mucho todo esto y avanza muy rápido, pero algo dirigido para este tipo de tumores todavía no hay, entonces solo se basa en el tratamiento estándar. Entonces tienes que saber, si te dan un diagnóstico de cáncer de mama, nosotros les explicamos el mismo día el diagnóstico, conforme la paciente vaya procesando despacio la información, les decimos en qué etapa está tu cáncer, cuál es el tipo de tumor que tienes y cuáles son los tratamientos a las que eres candidata de acuerdo a esta información anterior. Entonces, son cuatro los tratamientos para cáncer de mama. Está la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y los tratamientos adicionales según el tipo de cáncer, si es la pastilla o si es el medicamento para los HER2. Entonces, no todos los tratamientos se dan en todas las pacientes. Es correcto. Luego a veces creen, porque escuchan otros casos, que a todas les tenemos que dar quimio, que todas deben de pasar siempre por lo mismo y que si no, entonces le estamos haciendo mal el tratamiento, y no. Entre más temprana la etapa, menos tratamiento. Entre más avanzada, pues tenemos que ser más agresivos con el tratamiento. Y dependiendo del tipo de cáncer, la etapa, si tiene ganglios, si no, es el tipo de tratamiento que cada paciente necesita. Como mencionabas, ¿verdad? El tratamiento debe ser individualizado, de acuerdo a cada paciente, a cada caso, a cada tipo, a cada etapa, muy individualizado. Entonces, bueno, eso es lo ideal. Los tratamientos se combinan de acuerdo a cada caso y lo ideal que debe saber cada paciente es mínimo esta información. Sí, es correcto. Yo creo que un mensaje bien importante, Tere, es ¿quién es el médico especialista para poder diagnosticar correctamente una enfermedad mamaria? Y en caso de que sea un cáncer, ¿quién te puede ayudar a tomar buenas decisiones? Pues nosotros. Sí, lo ideal pues es que fueran con un médico que tiene la alta especialidad en mama, ya sea cirujano o ginecólogo, pero que haya hecho el entrenamiento de la alta especialidad en mama, porque es el médico que te va a guiar en todo este proceso y que va a estar en comunicación con los otros especialistas, sobre todo al diagnóstico, al momento del diagnóstico, pues con la radióloga experta en imagen de mama y el cirujano mastólogo, como es nuestro caso, en constante comunicación para poder hacer un diagnóstico. Si ya es un cáncer, pues entonces entra el resto del equipo multidisciplinario, como el oncólogo, la oncóloga, el radioterapeuta y todos los demás médicos y personal de salud que deberían de estar atendiendo, ojalá y así se pudiera hacer en México, a todas las pacientes diagnosticadas. Tenemos la fortuna de trabajar en un centro donde está todo este equipo de médicos dedicados exclusivamente a ver patología mamaria y cáncer, pero no es algo sencillo de lograr en nuestro país. Entonces, para terminar, y el mensaje que queremos dar es que si tienes acceso a un check-up de calidad, si tienes acceso a médicos con alta especialidad en mama, médicos que se dediquen exclusivamente a ver patología mamaria y cáncer, y practicas el autoconocimiento mamario, que lo explicó Tere, así es como vamos a poder detectar oportunamente el cáncer y poder llegar a salvar vidas. Así es. Que ese es nuestro objetivo. Muy bien. Tenemos preguntas. Eso. Acuérdense, hashtag MesRosa para participar en la rifa de 50 check-ups completitos. Nos preguntan, ¿hay algún directorio de radiólogos de mama? Qué buena pregunta. ¿Tú sabes? No hay. Yo lo que siempre les digo a las pacientes es que generalmente en los centros grandes, en los centros de imagen, es donde pueden encontrar radiólogos de mama. Al final, hay que preguntar, ¿verdad? Así es. Hay que preguntar al momento de agendar una cita. Lamentablemente, generalmente, el costo de una mamografía
va en relación a la calidad. Así es. O sea, una mamografía en un centro donde tienen un equipo nuevo, donde les hacen los controles de calidad de forma periódica, donde tienen una radióloga de mama, donde tienen una técnica muy bien entrenada, pues generalmente son... Estudios costosos. Estudios costosos. Uh-huh. Aunque, pues, no debería de ser así, ¿verdad? Así es. Ahora, nos preguntan... ¿a qué edad se deja de sentir dolor antes del ciclo menstrual? ¿Dolor mamario? No, depende de la edad. Puede pasar toda la vida. Lo sí, que siempre es les muy digo, variable. Es variable, pero lo que siempre les digo a las pacientes es... Porque llegan, no, me duele lo normal... O sea, cuando me va a bajar, me duele lo normal. Y les pregunto, ¿y qué es lo normal para ti? ¿Cuántos días antes? Y hay quien me ha dicho 8 de 10, 2 semanas antes de que... No puede ser, o sea, estás en dolor 8 de 10, 2 es semanas, mucho. 15, la mitad del mes. Sí. Entonces, sí, sí. Eso no es normal. Claro. Un dolor leve, si lo ponemos del 1 al 10, 2, 3, híjole, 4 todavía de 10, 2, 3 días antes de que baje la regla. Bueno, eso parece más normal. Pero que vaya aumentando intensidad y duración y que llegue a esto, eso no es normal. Pero y lo importante también que sepan es que vemos muchos pacientes por dolor mamario y a la mayoría le podemos ofrecer un tratamiento y les va muy, muy bien, se les quita el dolor. Se les quita el dolor. Les quitamos el brazo con varilla y se les quita el dolor. Sí. ¿De 20 a 40 años también recomiendas los check-ups o solo arriba de 40? Se recomienda que, como lo veíamos en la plática, una revisión al menos cada 3 años por un médico especialista de preferencia y dependiendo de tu riesgo, si ocupas antes hacerte estudios de detección. Nos preguntan, ¿cómo funciona Alerta Rosa? Vas. Miren, Alerta Rosa surge por todo esto que platicamos del retraso en el diagnóstico de cáncer y es un programa donde lo que se busca es que las pacientes que tienen un síntoma o tienen un estudio anormal de mamografía ultrasonido, puedan encontrar médicos especialistas y centros de imagen de alta calidad a bajo costo para hacer diagnósticos rápidos. Eso es lo que estamos buscando con Alerta Rosa. Llaman al 83-68-2424 o nos contactan por medio de Facebook o de la página web. Y hay una persona encargada de conectar a esta mujer con estos centros de imagen de alta calidad, con estos médicos, ¿para qué? Para saber si eso que te palpas es realmente un cáncer o no. Y voy a hacer un comercial otra vez, como ¿sí? tú dijiste. Les voy a platicar los 4 programas que tenemos en Milk. Milk, como ya dijimos al principio, somos una ONG que fundamos 4 médicos especialistas en cáncer de mama y que nuestros programas van realmente dirigidos a mejorar la problemática que ya está demostrada en México, que es lo que entorpece la detección oportuna y el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Entonces tenemos 4 programas, uno es Alerta Rosa, que va dirigido a bajar estos tiempos de atención y que ya lo implementamos y logramos demostrar y publicar que de 7 meses el promedio en atención lo pudimos bajar a 33 días. Uh-huh. Eso ya está publicado y es algo que funciona. Entonces, cualquier mujer que quiera contactar a Alerta Rosa, como dijo Jaime, por Facebook es lo más fácil. Entonces, la guiamos para que llegue rápido a lo que tiene que hacer y no se tarde tanto. Y luego está Empresa Rosa, que es un distintivo que le damos a las empresas socialmente responsables en la lucha contra el cáncer de mama. Uh-huh. Que ahora este año ya se están sumando unas más. Y entonces, si hacen, al menos como dice el tamizaje o check-up, el 70% de las mujeres que trabajan en la empresa y tienen 40 o más, si hacen estudios de buena calidad para sus empleadas, entonces se les da el distintivo. Claro, aparte es concientización, la plática educativa, si tienen personal médico en la empresa, capacitarlo, cosa que ya hicieron en todas las empresas de Signux. Entonces, todo este programa completito de check-up y detección oportuna implementado en la empresa, se les da el distintivo. El otro programa es EvaRisk, que ya platicaste de él. Acuérdense, www.evarisk.com.mx, te metes, llenas tu cuestionario
y te regresa el programa un cálculo de riesgo personalizado donde te da, según tu riesgo, las medidas que tienes que hacer para una detección oportuna. Este está nuevecito, recién salido del horno, lanzado esta semana. Aplíquenlo porque es bien importante que tengan esa información. Y el cuarto programa es Joven y Fuerte, que es un programa dirigido para la atención, investigación y educación de mujeres menores de 40 años con cáncer de mama, que está en varios hospitales de atención a lo largo del país. Es correcto. Nos preguntan, mi suegra tuvo cáncer de mama, mi esposa se realiza la mamografía, mi pregunta es si mis hijas pueden tener el gen. ¿A qué edad deben realizarse los estudios para prevenir o detectar oportunamente la enfermedad? Yo creo que para eso surgió Eva Riz, para que todas conozcan su riesgo y según su riesgo son las recomendaciones. Habrá pacientes que les vamos a recomendar hacerse estudios antes de los 40. Hay otro estudio de imagen que se llama resonancia magnética, que les puede ayudar a las pacientes de alto riesgo. Pero bien importante es identificar esas mujeres que pueden llegar a tener este gen que predispone o que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama a futuro. Bien importante, les recomiendo que entren a Eva Riz a través de una computadora, porque de inicio así está creado el programa, es más fácil poder meter la información y por medio de correo electrónico van a recibir las recomendaciones personalizadas para detección oportuna. Ahora, nos preguntan, ¿cómo se maneja la incapacidad laboral durante el tratamiento? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿les dan incapacidad? ¿No les dan incapacidad? Sí, dependiendo mucho de, sobre todo de la etapa del diagnóstico y el tratamiento que va a llevar cada paciente y cómo lo vaya tolerando, es la incapacidad que se requiere, porque es bien variable, ¿no? Por ejemplo, cuando va a la cirugía, si hacemos una cirugía conservadora, ganglio centinela, la verdad es que la paciente a la semana está muy bien, dependiendo del trabajo que realice, claro, pero si es un trabajo de oficina, podría hacerlo a la semana, dos semanas, ¿no? Si está en quimioterapia, pues ahí ya va a ser una decisión conjunta con su médico oncólogo en qué momento volver a trabajar, dependiendo de los efectos secundarios y la severidad de estos que esté presentando durante la quimio, durante la radio. Pero hay pacientes, Jaime, y las hemos visto bien seguido, sí, y nos sorprenden, la verdad, que nunca dejan de trabajar es porque correcto. No quieren sentirse enfermas y es eso correcto. Es válido. Y la verdad es que los estudios psicológicos alrededor de la oncología está claro que mientras la mujer pueda, o la paciente o el paciente, pueda seguir lo más posible su ritmo de vida como estaba antes del cáncer, es mejor claro. emocionalmente para ellas. Claro, totalmente, totalmente. La parte del apoyo psico-oncológico en la paciente, habrá pacientes que lo ameriten al momento del diagnóstico, habrá pacientes que sea después, pero forma parte muy importante del manejo multidisciplinario de la enfermedad. ¿Se pueden hacer dos mamografías en un mes? Yo creo que es difícil contestar. De que se puede hacer. Pero depende del contexto. Depende del por qué. Por ejemplo, me llega alguna paciente con un estudio de imagen de otro lado y amerita una proyección especial o de plano repetir la mamografía porque es de muy mala calidad, pues va a ser necesario hacer. ¿Por qué? Porque esta paciente tenemos que saber si en este momento tiene algo sospechoso de malignidad o no. Entonces, uh-huh. va a depender mucho del contexto. Y luego pasa también muy seguido que no les dan sus estudios de imagen, ¿verdad? Sí. O les dan un papelito. Un papel. Todo o, bien. Si bien les va, les dan el reporte. A veces llegan y me dijeron que salgo, pero no tengo yo nada. Para pues, la segunda opinión, pues si quiere estar... Si segura. Quiere tener la segunda opinión y estar segura, pues hay que hacerle otra vez la mamografía. ¿Hay riesgo de un cáncer si tengo ectasia ductal? No. Yo creo que ectasia ductal es un término que a veces colocan en los estudios de imagen, sobre todo ultrasonido. Al final, pues ya explicó Tere que la mama está formada por ciertas estructuras y unas son los ductos, que son tuberías, muy, muy, muy pequeñas, pero hay ocasiones que al momento de llegar a esos ductos, atrás del área del pezón, se pueden dilatar un poquito y se puede acumular algo de líquido ahí, pero realmente
no es algo que incremente el riesgo para cáncer de mama. Vamos a ver, ¿los antidepresivos pueden generar cáncer? No hay evidencia que lo respalde. ¿El cáncer de mama se hereda? Lo platicamos, depende del caso. Si hay casos hereditarios, hay que saber tu riesgo, ver si necesitas hacerte un estudio de los genes y si hay alguna alteración hereditaria, pues sí. Eva Riggs también les va a ayudar a todas esas pacientes que tienen cáncer y quieren saber si su cáncer es probable que sea genético. Con la información que nos dan, podemos saber si cumple criterios o no de sospecha de que el cáncer pueda ser hereditario. Acuérdense que solamente es el 5 a 10% de los casos de cáncer de mama son secundarios a esto. Nos felicitan por el servicio de alerta rosa, que ya lo utilizaron anteriormente. Gracias. Que atención muy rápida, seguimiento, nunca estás sola. Y pues son todas. Hay una última y creo que es bien importante esto. Dice, a mí me hicieron la mamografía y ultrasonido y me dijeron que tengo un BI-RADS 5. Ok. Todos los estudios de imagen de mama deben al final de caer en una categoría, o lo que hacemos es categorizarlos. Entonces, esta categoría de BI-RADS va del 0 al 6 y depende de lo que estemos viendo, es el número que te dan. Entonces, el BI-RADS 5 significa que lo que se está viendo es una lesión de muy alta sospecha para cáncer de mama, se debe hacer una biopsia y arriba del 95% de las veces esta biopsia sale positiva para cáncer. Depende del BI-RADS, por ejemplo, 4 y 5 es sospecha, hay que biopsiar. 1 y 2 son cosas benignas, 3 es algo que hay que dar seguimiento. Sí, yo creo que un mensaje importante es, hay que buscar atención médica con un especialista. El especialista tiene que revisarte a ti, o sea, hacerte un examen clínico, ver tu estudio de imagen, ver si realmente es un BI-RADS 5, porque algo que nos pasa es frecuentemente es que o les dicen que tienen algo sospechoso y a la mera hora resulta que no es sospechoso, pero también nos pasa lo contrario. Pacientes que les dicen que no tienen algo sospechoso, que traen un síntoma y resulta que termina siendo un cáncer. Así es. Por eso la insistencia de estudios de calidad. Si tengo un fibroadenoma, ¿debo preocuparme? Si ya está diagnosticado, porque cuando decimos fibroadenoma, significa que el patólogo ya lo vio al microscopio y dio el diagnóstico. Porque luego lo ponen eso en el ultrasonido y ese no es un diagnóstico de imagen. Entonces, si ya tienes una biopsia que dice fibroadenoma, no es nada que preocuparte, es un tumor totalmente benigno. Si está muy grande y está un poco deformando el seno, se podría operar. Si es algo pequeño, ni siquiera es necesaria una cirugía. Pues bueno, esas fueron todas las preguntas. Queremos agradecer nuevamente y enormemente a la Fundación Cygnus por confiar en MIL, por confiar en nuestros programas, por confiar en nosotros, por siempre apoyarnos. Y lo que siempre estamos buscando, no vamos a dejar de decirlo, es que ustedes estén bien informadas para que puedan tomar mucho mejores decisiones. La información es poder. Es poder, es correcto. No se les olvide que hay una rifa de 50 check-ups completos de alta calidad con médicos especialistas. Y lo único que tienen que hacer es colocar en los comentarios hashtag MESROSA. Salud. Ya me trabé al final. Salud. MESROSA. Y el día de mañana, a través de las redes sociales de Fundación Cygnus, se les va a avisar quiénes son los ganadores. Suerte. Suerte. Gracias.